Hau Rafael da, gure uretan dauden bela latindarreko belauntzi bakarretako bat da. 1915ean eraiki zen, arrantzan egiteko eta haizearen indar hutsarekin mugitzen da. Aspaldi horrelako ontzi asko ibiltzen ziren gure kostaldeetan, arraste arrantzan ibiltzen ziren, baina orain Rafael ez dabil zer egin horretan. Nosotros pescamos turistas o pescamos en el mercado, pero lo que hacemos son unas rutas participativas donde nuestros pasajeros colaboran con toda la maniobra de un barco clásico. Gaur egun eta ia 100 urte igarota Rafaelek ez daramatza arrainak turistak baizik, Costa Brava beste ikuspuntu batetik ezagutu nahi duten turistak hain zuzen. That's great because you can see everything and it's a nice trip around the sea, around the beaches. Beautiful. Embarcando en Palamós y nuestra salida habitual es en dirección norte, a las Islas Hormigas, a una zona protegida, un paraje singular con mucha historia que permite fondear en calas donde estamos ahora en Castell, que es un paraje bueno, especial para nosotros. Una experiencia única con la vela, con los peces, bañándose en el mar y es bastante bonito. Sí, bastante, les estamos tirando alguna cosa de comida para que vengan. Máximo 23 pasajeros y 2 tripulantes. Ahora mismo estamos, bueno, desayunando después del baño, justo antes de empezar con izar la vela, que es la actividad que tenemos preparada para nuestros pasajeros hoy. Pues colaborar entre todos, necesitamos 10, 12, 15 personas para izar la vela y poder navegar sin ruido, sin motor, sin contaminar a la antigua. Hemen, Marinel Solle izateko ez duzu esperientziarik behar, ontziko patroiaren argibide jarraitu behar diezu, hori baino ez. Tripulazio on guztietan bezala, bakoitzak bere egitekoa dauka. Tenéis que tener muy claro que sois un equipo, que trabajáis juntos. No me sirve que uno trabaje mucho y el otro no tenga tiempo de hacer nada. Por tanto, despacio y buena ley, ¿vale? Ordu erdian, Juan argibideak ematen ibili da, nahi duenak maniobratan parte hartzeko parada izan dezan. Ahora vamos a subir la antena. Este palo, es la antena, tiene que subir arriba del mástil, con la vela y después, tirando de la escota, vamos a bajar la vela. Bela latindarra da, triangelu formako bela mota bat, haizearen kontra joateko diseinatuta. Baina zabaldu baino lehen, aingura jaso behar da. Lan hori denen artean egiten da. Básicamente con la vela, con el ancla, llevando el timón, todo el mundo se implica en una navegación, intentamos hacerla lo máximo atractiva posible, viva, divertida en definitiva. Rafael, bela latindarra jaso eta nabigatzen hasten da, Hormiga uharte inguruan, itsasbide honetan tripulatzaile guztiek gozatzen dute, garai bateko arrantzaleak nola mugitzen ziren ikusita. Rafael belauntzitik metro gutxira, ontzi handiago bat daukagu. Pepa bandera bigarrena da, goleta bat, Costa Bravako beste belauntzi turistikoetako bat. Rafael baino berriagoa da, baina hala ere utzi dio nabigatzeko modu zaharrari.
Bidaialdian, noizbehinka ingura botatzen du Costa Bravako kala politen batean, eta hala, jendea bertako uretan sartu daiteke patxada ederrean, eta bapo gozaldu gero. Siempre damos comida. Después de una pequeña navegada a vela, fondeamos una cala y entonces damos un aperitivo o una comida, depende de lo que hayan pedido. Por el pepa. Está buenísimo. Un día maravilloso. Esto es una goleta aparejada con velas cangrejas, que es un aparejo tradicional. Los mástiles son de madera. Y está aparejado de manera que todo sea artesanal, que en un momento dado en un puerto se pueda cambiar cualquier pieza a bordo, sin tener que ir al taller, vaya. No, esto no es un barco de pesca, es un barco de pasaje y también podemos hacer carga. Solariuma, eguzkitik babesteko gune bat. Eta denentzako eserlekuak daude kubiertan. Gehienez 30 tripulatzaile hartzen ditu. Very, very pleasant. Very, very pleasant. Beautiful day. Very nice food. Very nice company. And yeah, super boat. Super boat. Este barco maravilloso, la tripulación fantástica, exquisita, un aperitivo maravilloso, el vino también y el mar. Bueno, es que está más salado que nunca. Esto es la cubierta. Ahora, si quieres, te enseño el interior donde están los camarotes. Bueno, aquí tenemos el salón comedor, que es donde pues, podemos cenar. A veces que hace frío en cubierta, se cena aquí dentro. Y aquí abajo está la cocina. Cocina pequeña, útil. Y bueno, no es muy utilitaria porque hay poco espacio, pero has de poder cocinar. Aquí tenemos los camarotes, que bueno, hay dos camarotes dobles con capacidad para 8 personas para dormir. Hay dos camarotes con dobles y luego aquí en proa hay dos literas individuales, otra litera en proa, más a proa, y hay dos baños con ducha para, bueno, para que la gente cuando viene, normalmente viene a pasar una semana y duerme y come a bordo como si fuera un hotel. Hay una parte un tanto por ciento pequeño que les gusta mucho la vela, una goleta como esta, pero la gente lo que le gusta es el buen tiempo, que todo el mundo pueda disfrutar. Y tener este sol fantástico de la Costa Brava y este agua. Rafaelen gertatzen zen moduan, hemen ere jendeak parte hartzen du belak altxatzeko. Les dejamos participar en todo, desde llevar el timón, aprender a llevar un rumbo, tanto con el compás como mirando la proa al horizonte, y luego pues izar las velas con la colaboración de Alberto, que es el contramaestre, y mirar, fijarse bien en todo las drizas, que no se líen, y un poquito de sentido común, ¿no? Es fantástico, unas salidas maravillosas, y el entorno aquí es muy bonito, y el barco muy acogedor, y además nos lo pasamos bien, y se comen cosas típicas y muy gustosas. Participamos y subimos las velas y aprendemos también muchas cosas de un barco así, que es especial, una goleta especial. Bela untzi honek bi masta handi ditu, 24 metro luze da eta 2 metro terdi sakon. Pepa bandera bigarrena mugitzea ez da erraza, baina bela guztiak igota ez dago gelditzerik. Aquí estamos en la frontera de la Tramontana y el Garbí. Entonces no nos lo facilita, pero al mismo tiempo nos da el aliciente de que tenemos buen viento para ver una goleta como esta, que son 45 toneladas navegando a todo trapo. Bai Pepa Bandera, bai Rafael, Palamuseko arrantza portutik irteten dira.
beti nabigatzeko abenturari ekiteko prest, gure arbasoek Enpordako kostaldean egiten zuten moduan.